Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí con ustedes compartiendo nuestra experiencia, un tema que nos tocó en esta semana de la familia. Ya ustedes estuvieron viendo algunos temas de los que han pasado con los compañeros. Gracias por su atención y esperamos que así sigan. Pues bien, gracias, gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Créanme que nos da mucho gusto el poder transmitirles pues nuestro mensaje. Para eso les vamos a compartir la pantalla. Aquí permítanos tantito, por favor. Ya ven que ahorita en esto de todo a distancia. Esto de la tecnología a todos nos trae de cabeza. Pues bien, nuestro tema que el día de hoy que les vamos a compartir es Somos familia al estilo del Evangelio. ¿Y qué vamos a hacer con esto? El propósito o la finalidad de esto es hacer nuestros algunos principios bíblicos que nos faciliten el camino para hacer una familia más cercana al ideal del Evangelio. Y quiero compartirles que nuestro matrimonio está formado por mi esposa Talía. Y mi esposo Viviano. Y el día de hoy iniciamos este tema con una oración que vamos a hacer para ustedes. Señor Jesús, hoy quiero pedirte por mi familia. Te pido tu bendición para cada uno de nosotros. Protégenos de toda tentación y de todo mal. Danos la posibilidad para protegernos. Tu amor y consejo. Si soy esposo, dame la capacidad para amar y respetar a mi esposa y a mis hijos. Si soy esposa, dame comprensión y dedicación para apoyar a mi esposo y a mis hijos. Y si soy hijo, dame la capacidad de valorar el esfuerzo de mis padres y escuchar sus consejos. Pero sobre todo, Señor Jesús, ayúdanos a crecer en la oración y fidelidad a tu amor, como lo hizo la Virgen María, tu madre y madre nuestra. Amén. Dentro de este tema de Somos familia al estilo del Evangelio, vamos a compartirles parte de la historia de las familias. A través de los tiempos, las familias han ido evolucionando y se han ido incorporando tipos de familia diferentes que se van reconociendo, ¿verdad? Y la Iglesia, como es inclusiva, pues acepta a todas las familias. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de la familia nuclear, de la familia monoparental, de la familia extensa, como son los tipos de familia que normalmente conocemos. Vamos a hablar de dos tipos de familia, que son las familias antievangélicas y las familias que ya viven bajo la luz del Evangelio. ¿Quiénes son las familias antievangélicas? En la comunidad donde ustedes viven podrán identificar con estas características algunas de las familias, o dentro de nuestra familia podremos también identificar algunos rasgos de las familias antievangélicas. Estas familias son familias machistas, son familias autoritarias, son familias con una noción equivocada de la dependencia conyugal, tienen ideas opuestas entre los miembros de la familia, no se transmiten los valores dentro de esta familia y se dan los antivalores familiares. ¿Qué pasa con estas familias? Cuando nos habla de que son familias machistas, pues son familias donde el papá no es la autoridad, sino ejerce un autoritarismo, ejerce un rol diferente al que todos conocemos, ¿verdad? Al de papá, mamá e hijos de una manera normal o más ordinario, como en la Iglesia nos muestran la familia de Nazaret. Ese es nuestro símbolo, ese es nuestro ideal cuando ya vivimos de una manera diferente. Pero en este caso, estas familias, el papá ejerce una figura no de respeto, sino de temor, les infunde temor, miedo a los hijos y a la esposa. Es machista porque él es quien lleva la batuta de todo en casa, él es quien decide que si los hijos van a hacer esto y él dice que no, no, que las hijas quieren estudiar y el papá dice que no, pues ya no pueden estudiar porque el papá así lo está mandando, así lo está imponiendo. La autoridad puede ser impuesta por papá o por mamá, pero de una manera negativa, de una manera no correcta o que no es convencional a lo que nuestra sociedad está demandando y a lo que nuestra Iglesia está proponiendo.
La autoridad de la mamá puede ser también impuesta sobre papá y sobre los hijos, sin que tengan ellos capacidad de decidir o que tengan la oportunidad de levantar la mano y poder dar una opinión. La noción equivocada de la dependencia conyugal. Existe esta idea dentro de la familia antievangélica, porque el papá cree que porque él es el que trabaja, él tiene la autoridad sobre la mamá y tiene la decisión sobre todos los demás. Y además de esto, se le da la oportunidad de que él mande sobre los demás, decida sobre ellos y los oprima, los mantenga, como decimos, con el pie sobre el cuello, ¿verdad? Para que la mamá no pueda salir, no pueda decidir y no se siente libertad, no se respira un ambiente de libertad dentro de estas familias. Existen ideas opuestas. Estas ideas opuestas se manejan de manera diferente porque como no hay un acuerdo, como no vamos en los roles definidos exactamente qué le toca hacer a papá, qué le toca hacer a mamá y qué nos toca a los hijos dentro de la familia, pues entonces papá dice que no, mamá dice que sí ante un permiso solicitado por los hijos y finalmente como no hay acuerdos entre ellos, quien decide es el hijo o quien decide es la mamá. Entonces los roles se van como girando, pero no hay establecido un rol para cada uno. Y la mamá pierde su figura, el papá en ocasiones también, y quien decide, pues, es el hijo. Quien manda es el hijo. No se transmiten los valores en la familia. En vez de decirles, hijo, mira, respeta a tus mayores, respeta a los maestros, quiere a tus hermanos, con tus compañeros llévate bien. No, al contrario, en estas familias se transmiten los antivalores. Si en la escuela, por ejemplo, van los hijos a la escuela y llegan a casa y le dice el papá a los hijos, ¿cómo te fue en la escuela? Pero enojado, ¿no? Y el niño, no, pues que me pegaron. O el niño llega a contarle a la mamá que le pegaron. ¿Cuál es el valor que le transmite el papá? ¿Qué es lo que le dice? No habla de respeto. Y si vienes mañana a la casa y te vienes a quejar, yo te voy a poner otra joda a ti bien buena para que se te quite lo tarugo. Tú tienes que darle, tú pégale, no te dejes. O con los maestros, ¿verdad? Que el maestro le llamó la atención al niño. No, tú regresas en la mañana, grítale tú más fuerte y dile que si no voy a ir yo y ya va a ver cómo le va el maestro. Que contigo no se ponga, porque aquí, si tú te dejas, yo voy a ser peor contigo. Y ese tipo de cosas suceden en estas familias. O cuando el hijo llega con una cosa que por ahí se robó, que tomó ajena y llega a casa, en vez de que lo corrijan y le digan, esto no es lo que debes hacer, hijo, mira, yo te sugiero que vayas y lo regreses. O pregunta de quién es. No, ay, qué bueno que ya trajiste esto, te felicito, mañana te traes otra cosita, ¿eh? Te robaste un color, pues tráete otro, no seas tarugo, no dejes que él, nada más un color llegue a casa, no, tráete otro, ya ves que nosotros ni tenemos. Esa es la serie de cosas que se dan en este tipo de familias. En nuestro caso, también nosotros llegamos a tener algunos rasgos de estas familias antievangélicas, porque no crean que ya de la noche a la mañana estuvimos del otro lado, ¿verdad? Y aún estando aquí al servicio del Señor, tenemos todavía por ahí detalles. Pero en nuestra familia también había algunos rasgos de los que están aquí considerados para las familias antievangélicas. El día de hoy les vamos a compartir algunas citas bíblicas de cómo deben ser las familias conforme al Evangelio. Ya cuando nosotros supimos y vivimos esta situación de las familias que no van conforme al Evangelio, ya nosotros lo vivimos y también lo sufrimos. En un rato más les vamos a comentar, no crean que se disfruta y se goza, ¿verdad? Viviendo de esa manera. Creemos que vivimos muy bien, nosotros así lo pensábamos, pero ahorita van a ver un poco más. Gloria a Dios, hermanos. Les vamos a compartir de Colosenses, capítulo 3, versículos del 18 al 21. Y dicen... Vosotras, esposas, vivid sujetas a vuestros esposos, como debe de ser en el Señor. Vosotros, esposos, amad a vuestras esposas, y no os enojéis con ellas. Vosotros, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque eso es agradable al Señor. Vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, para que no se hagan de mal carácter. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también les vamos a compartir otra cita bíblica que es de Efesios 5, del 22 al 24. Gloria a Dios. Dice, que las mujeres vivan sujetas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador
de su cuerpo. Pues así como la iglesia vive sujeta a Cristo, así deben las mujeres vivir sujetas a sus maridos en todos. En todos vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella para santificarla. Gloria a Dios. Ya escuchamos estas citas bíblicas que nos dan un poco más de claridad, ¿verdad?, sobre cómo debemos nosotros vivir bajo la luz del Evangelio. Y esto va muy ad hoc con el tema que nos tocó. En esa Biblia, como todos nosotros en casa seguramente tenemos una Biblia, pero si la Biblia permanece cerrada, pues ahí están todos esos secretos que guarda la palabra de Dios. Dios nos quiso compartir ese mensaje, Dios nos quiso mediante el Evangelio anunciar una buena noticia, anunciarnos que Él tenía cosas bonitas para decirnos, cosas nuevas, motivantes para salir adelante. Pero si nosotros tenemos en casa la Biblia como un adorno de mesa, como un adorno en nuestros libreros, pues ahí se va a quedar. Y ni quién se atreva a abrirla porque ni siquiera sabemos, ¿verdad? Como a muchos de nosotros nos sucede. Si no abrimos la Biblia, si no acudimos a misa, si no estamos en contacto con personas que se acerquen a la iglesia, que tengan algo para compartirnos, pues no vamos a saber. O no sé si a ustedes les pasaba, pero creemos siempre que las personas que se acercan a la iglesia, pues son las que tienen todo el tiempo del mundo, que no tienen que hacer en su casa. Ay, mira, fulanita de tal va a misa. Ah, sí, pero es que ella no tiene que hacer en su casa. No, nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Mi marido trabaja y no puede. O el marido dice, no, yo no crees que tengo tu tiempo, ¿eh? Yo tengo que trabajar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y el tiempo para Dios se va haciendo cada vez más pequeño. O ni siquiera lo tomamos en cuenta. En nuestra organización del día a día, en nuestra vida, pues no tenemos ese espacio para un ratito, para oración o algo dentro de la familia. ¿Cuáles son los rasgos evangélicos de una familia que vive ya conforme al reino de Dios? Uno de ellos es conciencia más viva de la libertad personal, mayor atención de las relaciones en el matrimonio, promoción de la dignidad de la mujer, que es algo que es muy importante, la procreación responsable, la educación de los hijos de manera compartida y el desarrollo de las relaciones entre la familia. Y uno más, el reconocimiento de la misión eclesial de la familia. Para lo cual, pues les vamos a dar un poquito más sobre estos temas. Estos puntos que ya se consideran con las familias que viven bajo la luz del Evangelio, como les decía, son las familias que ya saben qué dice en la Biblia, que ya han escuchado un poco más lo que es la palabra de Dios. Pero principalmente hay puntos importantes. Primero es reconocer que tenemos un problema. Segundo, querer cambiar el problema que tenemos. Y tercera parte, disponerte y tener esa actitud de yo quiero, Señor, sáname, quiero ser curado por ti. Si no lo tomamos en cuenta, ahí va a estar Jesús. Hay una imagen muy bonita, no sé si ustedes ya la hayan visto, pero es de Jesús tocando a la puerta. Y esa imagen está muy padre porque es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios llega y te toca una vez. Señor, gracias, no necesito ahorita, estamos bien, gracias. Y los problemas siguen creciendo, ¿verdad? Y seguimos disfrazando con que estamos bien, nosotros nos llevamos muy bien, los hijos está todo perfecto. Y ese es el disfraz que vamos colocándonos una y otra vez. Toca por segunda vez y volvemos a lo mismo. Señor, gracias, nosotros no tenemos problemas. A nosotros nos sucedió cuando nos fueron a invitar para vivir un retiro, porque les compartimos, que no crean que nuestra vida, como les decía hace un momento, ya era así como, uy, qué maravilla, no, no, no. Luchamos bastante para poder llegar hasta aquí, no queríamos que Dios nos ayudara, y fue poco a poco lo que fuimos abriendo nuestro corazón y abriendo esa oportunidad para que Dios pudiera regalarnos el mensaje que Él tenía y que se diera una conversión paulatina entre nosotros. Muchas veces pensamos que lo que acaba de explicar mi esposa, que Dios va y toca a él personalmente, y tenemos esa idea a lo mejor pues un poquito equivocada. Pero ¿qué creen, hermanos? Quien va a tocarnos son familias que han cambiado, que han sido diferentes, que han vivido algún retiro. Lo mismo que nos pasó a nosotros. Créanos, en su casa, la casa de ustedes, llegó unos amigos de ahí del pueblo y nos llegaron a tocar, y era Jesús convertido
son sus instrumentos. Y decían, ¿sabes qué? Mira, te invitamos a un retiro. ¿Y qué creen, hermanos? Yo en lo personal le decía, ¿qué creen? Vayan a ver a quien está mal. Nosotros vivimos bien. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros estamos perfectos. A las personas que se están divorciando, a las personas que ya no pueden vivir más juntos, pues vayan a ver a ellos. Nosotros vivimos bien. Y siguió tocando. Jesús volvió a tocar. Y en una ocasión fue hasta el sacerdote del pueblo y nos invitó. ¿Y qué creen? Igualmente le dijimos que nosotros estamos bien, Padre. Nosotros no necesitamos ayuda. ¿Por qué no van a ver a otra gente? ¿Y qué creen, hermanos? Efectivamente, nosotros estamos completamente mal en lo personal. ¿Por qué? Porque primero estábamos alejados de Dios y después no nos metíamos tanto con lo que es la palabra del Señor. Ya cuando se dio la oportunidad, pues era porque muchas situaciones que estaban mal fueron más y más creciendo, como decíamos, hasta que vimos que el vaso derramó ya la última gotita de agua y se le estaba desparramando. Entonces sí, ya dijimos, a ver, ¿dónde están los que venían a invitarnos a un retiro? Ahora los queremos ver, ahora hay que buscarlos. Y en ese momento era la angustia y la desesperación, porque no sabíamos a quién acudir, no sabíamos qué hacer, y quisimos darnos esta oportunidad de vivir un retiro para matrimonios. Es una experiencia muy bonita. Ojalá que algún día quienes no la han vivido se den la oportunidad de vivirla. Dentro de estos rasgos que ya consideran la familia a la luz del Evangelio, se van formando poco a poco, les digo, no es como, ay, la varita mágica y ya van a, el día de hoy se abrieron para estar juntos y poder escuchar lo que Dios quiere para ellos, el mensaje que Dios tiene, y ya mañana amanecen con todos estos rasgos. No, es poco a poco, es de manera paulatina, y si nosotros queremos, si nosotros, aún estando dentro de un movimiento de la iglesia, nosotros formamos parte de la familia, la pastoral familiar de la diócesis de Tenancingo, y también en nuestra parroquia trabajamos con el grupo de matrimonios. Pero si nosotros dentro de todo esto aún nos negamos, que a veces, no, que ya no, que yo ya no quiero, que yo no tengo tiempo, pues vete tú, no, pues vete tú. Y estamos así como siendo tentados para no continuar, Dios también hace una pausa y te da la oportunidad de que reflexiones y que recapacites. ¿Es bueno o es malo continuar? Y ya viene como ese parteaguas para que tú decidas hacia qué lado puedes irte. Ya lo viviste de una manera negativa, ya fuiste familia antievangélica. Ahora te da la oportunidad Dios de estar de este lado. ¿Quieres seguir? Adelante. ¿No quieres seguir? Dios también es respetuoso. Y dentro de las familias se va dando este punto de conciencia más viva de la libertad personal. Como les decía, Dios es respetuoso, muy respetuoso, igual que los sacerdotes que están cerca de nosotros, en nuestra parroquia, al frente de algún movimiento, también son respetuosos con las personas que decidimos retirarnos, que decidimos estar en una pausa para no continuar, son respetuosos. O los mismos compañeros, como decía mi esposo, que son instrumentos de nuestro Señor para podernos motivar. A veces, cuando uno sale de un retiro, les compartimos, sales con mucha emoción de todo lo que ahí se vive, lo que otros matrimonios te pueden transmitir, la buena nueva, las cosas bonitas que les han tocado vivir, y sales como queriendo contagiar a los demás, y cuando te encuentras con barreras así como las que nosotros poníamos, de que ahorita no, gracias, venga otro día, te da a veces tristeza, coraje de decir, bueno, es que es posible que no se den la oportunidad de querer conocer a Dios, y que no quieran poner eso que dice ahí, mayor atención en las relaciones del matrimonio, porque estando bien nosotros, obviamente van a estar bien, ¿quiénes? Los hijos. Si nosotros estamos bien, papá y mamá, los hijos van a estar bien. Y cuando habla de una promoción de la dignidad de la mujer, es autovalorarte como mujer, darte la oportunidad de una vida nueva y de sentir ese respeto hacia tu esposo, de poder ayudarse mutuamente y que él respete o respetemos juntos el juramento que alguna vez llegamos a hacer cuando nos casamos por la iglesia, ¿verdad? La procreación responsable es algo muy importante también, porque ahora con los rasgos evangélicos de la familia, que vivimos ya con mejor atención con Dios nuestro Señor, pues ya procreamos hijos pues, más educados, no tenemos hijos a la deriva, no tenemos hijos que muchas veces, pues por X razón, no llevamos una buena relación con la esposa,
y tenemos hijos por otros lados. Al contrario, ahora nos centramos y nos tenemos que centrar en quién, pues en nuestros hijos, en la familia que tenemos. Y es algo pues muy, muy bonito y muy agradable, ¿no? Porque esto es algo que va sucediendo día con día. Además, dentro de la iglesia existen métodos específicos que también hay personas que se encargan de orientarnos sobre estos métodos. Hay un método que se llama el método Billings para poder procrear a nuestros hijos, y procrear es no nada más, ah, tú lo tuviste, pues hazte bolas con tu hijo, porque yo, mira, me voy y si te vi ya ni me acuerdo. No, es una procreación, ambos, papá, mamá, Dios nuestro Señor, que es quien derrama esa bendición sobre nosotros y hace que ese hijo, vínculo del amor, llegue a nuestra familia, llegue a nuestra casa. Y este método Billings, yo los invito a que también pregunten con los compañeros que formamos parte de esta pastoral familiar. Existen personas que ya se capacitaron en este método, que les pueden informar más a fondo en qué consiste. No es un método que te genere como ese complejo de castración, de que ya se hizo la cirugía a la mamá para no tener hijos, el papá también. No, es un método que va más como respetando la parte natural de la pareja y que va ayudándonos precisamente porque ya en esa procreación responsable hay un entendimiento entre ambos, ¿verdad? La educación de los hijos de manera compartida, como decía mi esposo, ambos vamos conviniendo qué te toca a ti, qué me toca a mí, qué vamos a hacer ambos por nuestros hijos. Y el reconocimiento de la misión eclesial es importantísimo, que sepamos qué quiere Dios para nosotros, qué quiere Dios para nosotros como esposo, como esposa, como matrimonio y finalmente como familia, porque ya no somos ni él ni yo por separado, ya formamos una sola carne, ¿verdad? Y además ya dimos vida a nuevas personitas que son nuestros hijos. Esta imagen que tenemos aquí de una sombrilla es muy significativa para mí, porque aquí les voy a ir explicando un poquito lo que yo ahora entiendo y que nos costó trabajo comprender, ¿verdad? Esta sombrilla, todos ustedes han tenido una sombrilla, un paraguas para cubrirse del sol o cubrirse de la lluvia, ¿verdad? O estar, no sé, viendo un partidito de fútbol y pues que ya todos están, ya no hay sombrita en ese espacio en la cancha, pues ponte la sombrilla para que no te quemes. La divido en tres partes, la parte superior, la parte de las varillitas y la parte del bastón que sujeta al paraguas. ¿Por qué hago esta división en tres partes? Le decía a mi esposo, ¿cómo podremos nosotros también comprender esto que Dios nos está diciendo en el mensaje, que Dios nos quiere compartir a través de su evangelio? Bueno, ya escucharon cuáles son las familias antievangélicas. Y esta sombrilla, hagan de cuenta que cuando vivimos a la sombra, podríamos decir, o cuando no nos abrimos al evangelio, a escucharlo, la sombrilla está de cabeza, está patas para arriba la sombrilla. Así nos sucedía en nuestro matrimonio. Como mi esposo pues tenía otras actividades y se escudaba en el trabajo, como muchos papás lo hacen, Dios nos dice, el hombre es el proveedor, es el principal guía espiritual de la familia y es el papá que va a ser el cuidador, va a ser el que siempre esté al pendiente de la familia, ¿verdad? Esas son las funciones de nuestro papá y del papá en la familia. Y los hijos, yo los ubico así como las varillitas que tiene la sombrilla, porque los hijos van a ser ese vínculo que esté entre papá, que es el que cubre a todos, que nos protege, de que no nos pase nada, de que si hay una tormenta fuerte, pues papá se encargue de, ay, voy a tapar en el techo que hay una goterita para que no le caiga a la cama o no caiga en el piso y se haga un hoyo aquí en la casa, ¿verdad? O que si una lámina ya se nos voló, pues papá es quien tiene que encargarse de esta situación para protegernos dentro de casa. Igual sucede cuando alguien por ahí nos quiere hacer alguna travesura, alguna maldad, o que hablan de la esposa. Se da mucho que a veces las suegras, existe como una rivalidad con la esposa por ese celo que hay natural hacia los hijos, ¿verdad? Y empieza, no, es que tu señora, mira nada más, no barrió su casa, no recoge sus cosas, todo está un tiradero, ni una plantita tiene, qué mujer tan fodonga. Al hijo le va a corresponder en esta parte, como él es quien protege, le va a corresponder decir, mamá, momento, te quiero mucho, te respeto como mi mamá, pero
Te voy a pedir que respetes también a mi familia, que respetes a mi esposa, a mis hijos, porque ya el papá es quien tiene que proteger. Si hay alguien por ahí que nos invente un chisme o algo así, papá es quien tiene que encargarse de proteger no solo a la esposa, también a los hijos, porque él es el principal como protector de la familia. Y tiene que trabajar papá. Mi esposo decía, ¿no? Yo me escudaba en el trabajo, pero es una actividad bonita porque de ahí se remunera y hay una contribución a la casa. Hay una recompensa para que se pueda ir haciendo esta situación del gasto para la casa y hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Papá es el principal proveedor de la familia. Y los hijos, bueno, en las varillitas, ¿qué son los hijos? Pues son ese vínculo, pero entre ellos como hijos, si tenemos más de un hijo, tenemos 2, 3, 10, no sé, los hijos que hayamos decidido responsablemente tener, o que ahorita ya lo vemos así como, ay, es una decisión responsable, pero cuando no, dicen, ching, otra vez, híjole, ya estoy embarazada. No, pues, no hay problema, lo aceptamos, ¿verdad? Eso es algo bonito. A veces no son tan planeados, porque cuando tú planeas, pues no se da. Pero sí que sean aceptados dentro de la familia. Eso es importante para evitar otro tipo de situaciones o problemas. Y esos hijos también, como hermanos, tienen que tener ese engranaje para poderse comunicar, para poder convivir entre ellos, como nosotros formamos parte también de una familia, somos esposos y somos formamos ya nuestra familia, pero también provenimos de una familia. Entonces, como hermanos, tenemos esa función, ese rol importante. Como aquí nos está marcando, ¿verdad? La sombrillita que yo les digo, el papá es el proveedor, protector y el principal líder espiritual. Los hijos van a ser ese vínculo entre papá y mamá. No son los hijos para que, si tenemos un pleito papá y mamá, no, pues que nos vamos a divorciar. ¿Tú con quién te vas? ¿Te vas con tu mamá o te vas con tu papá? Como la víbora de la mar, con melón o con sandía. Aquí no se trata de eso. Los hijos no son para dividirnos. Los hijos son para unirnos, porque de ahí vienen de esa unión conyugal. Los hijos son esa parte importante entre nosotros. Y finalmente el palito o el mango del paraguas es la mamá. La mamá va a ser esa figura importante y tiene el rol tan importante en casa de ser ese soporte emocional, ese apoyo emocional que necesitan todos en casa. A todos nos ha sucedido que como hijos nos sentimos a veces apachurrados, tenemos un mal día, no tenemos como las cosas que planeamos no nos salieron adecuadamente. ¿Y con quién vamos? Pues con mamá, ¿verdad? Para que nos dé ese apapacho de, no, hijo, no te preocupes, hija, échale ganas, todo va a salir bien. O mira, ponte las pilas. A veces la mamá, escuchaba un día que hablaban de los sacerdotes, de cuántas cosas los sacerdotes tienen que hacer, ¿verdad? Que cuando en un día pueden ellos transmitir y estar como expuestos a varias emociones. Falleció fulanito de tal, tiene que estar en la misa el sacerdote y darles esas palabras de aliento a los dolidos, a los dolientes, a las personas que han perdido a un ser querido y ponerse en ese momento en el rol que está jugando ahí de consolador, de apoyo, de fortaleza. Después de esa misa viene una celebración de un matrimonio. Ah, pues el padre tiene también que desearles muchas felicidades a los esposos, darles los principios bíblicos para que vivan bien, disfrutar de esa algarabía que hay en esa fiesta, en esa emoción de la celebración de la unión matrimonial. Pues que ahora van a ser unos 3 años o unos 15 años, pues también estar con la familia y que van a agradecer a Dios por los 15 años de la hija o por la presentación del niño, en fin. Y esos roles que el sacerdote juega, así yo más o menos lo conjugo, lo comparo con lo que hace una mamá en casa. Que si hoy el hijo está contento, ay, pues qué bueno, hijo, que te salió todo bien, te felicito por tus calificaciones. No hay que ser a veces tan exigentes porque los hijos también se tensionan bastante. Hay que respetar la forma en que ellos van aprendiendo, ¿verdad? El ritmo con el que ellos están logrando sus aprendizajes. Motivarlos, en todo momento motivarlos para que sean ellos los que puedan ir dando también ese paso poco a poquito de irse abriendo, de irse sintiendo en confianza. A la mamá nos toca jugar ese rol importante, pero si papá y mamá no estamos bien, vuelvo a repetir, los hijos no van a estar bien.
Les vamos a contar un poquito de cómo nosotros vivimos anteriormente, cómo vivimos anteriormente en nuestro matrimonio, situaciones antes de que viviéramos el retiro, cómo estaba nuestro paraguas de cabeza, cómo estaban las cosas al revés. Pues sí, hermanos, la verdad es de que antes de estar en gracia de Dios nuestro Señor, pues vivíamos como vulgarmente se dice, como vive todo el mundo, ¿no? Teníamos pues muchos errores porque no veíamos las cosas como ahora. ¿Qué pasaba? Que no nos acercamos con Dios nuestro Señor, no nos acercamos a misa, no leíamos la Biblia, no teníamos acercamiento con Dios nuestro Señor. Pero, ¿qué pasaba? Que muchas veces dedicábamos mucho tiempo a ver partidos de fútbol, a salirnos a la calle, a ir con los amigos. Y créanme, hermanos, que muchas veces el tener amigos no es malo. Es malo cuando pues nos jalan, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer negativamente, cosa que me sucedía a mí. Sin embargo, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer frenar a los amigos, ¿no? Si tenemos amigos que nos van a llevar a caminos malos, pues debemos de ponerles un freno, ¿no? Y los amigos que nos llevan por buen camino son los que tenemos que frecuentar, son los que tenemos que agarrarnos de ellos. ¿Para qué? Para seguir por un camino bueno. El paraguas inverso, pues igualmente, ¿no? Lejos de proteger a la familia, pues dejábamos que las cosas se fueran a la deriva, que las cosas fluyeran como fueran, que los hijos fueran por donde quiera, que la esposa estuviera, pues atendiendo a los hijos, y uno de papá, pues no hacer las cosas que debería de hacer. Su función de protección era todo lo contrario. Sin embargo, pues considero que es muy bueno estas pláticas para tener un poquito más de atención a la cuestión de cómo éramos antes y cómo somos ahora. Y también otra cosa que pasaba, como decía mi esposo, él se excluía solito y se daba así como por bien servido, de que, pues ahí está mi señora, ahí está mi vieja en casa cuidando a los hijos, pues yo tengo chance de salir un ratito, de divertirme, porque pues también tengo que salir, tengo que hacer algunas actividades. Y la mamá era la que llevaba la batuta en casa, era la que podía resolver problemas, podía organizar cosas, podía tomar decisiones. Tenía que hacerlo porque no había como esa figura que estuviera más de cerca con los hijos o más de respaldo hacia la esposa. Y ahora ya las familias, en muchos casos, como en nuestro caso sucede, en nuestra familia, ambos trabajamos, papá y mamá. Entonces, había ocasiones en las que se sentía como que, pues tú también trabajas, pues también te toca, ¿no? Tienes que aportar. Y como que hay ocasiones en las que se siente que la mamá, como trabaja, pues es la que tiene la obligación de aportar económicamente y en mayor cantidad. No, si esposa trabaja, es para contribuir al gasto familiar, que en ocasiones es fuerte, al gasto familiar y ayudarnos mutuamente, pero no es responsabilidad precisamente de la mamá, es responsabilidad del papá. Es responsabilidad del papá poder trabajar con esta situación de él proveer todo lo que necesite en casa. Y así lo hacemos, créanme que esto no es una novedad, ni descubrimos el hilo negro, solo que no hacemos lo que Dios nos dice desde cuando nos casamos. Si ustedes hicieron su juramento en la iglesia, cuando entregamos las arras, hacemos esto de decir que él va a ser el proveedor, yo seré el que esté al pendiente, el que provea todo lo necesario en nuestra casa. Y la esposa es la que dice, y yo me comprometo a que todo se aproveche en nuestro hogar. Pero hay por ahí algunas situaciones que se van distorsionando, que va haciendo como el lazo torcido y se va haciendo nudo, y de repente ya no sabemos cómo desenredarlo. Tenemos un nudo en casa con nuestros problemas y no sabemos cómo desenredarlo. Pues, como decía mi esposo, estas pláticas son para eso. Y nosotros lo fuimos entendiendo poco a poco. No crean que ya de un rato para el otro nos hizo conciencia y cambiamos. No, la conversión que Dios quiere para nosotros
Y el regalo que tiene precisamente es esto, que a través del Evangelio, a través de lo que Dios nos está pidiendo y nos está poniendo aquí en la Biblia, y que a veces no queremos leer la Biblia, bueno, pues ve a misa, escucha la palabra de Dios, escucha lo que te transmiten en esa celebración, y ahora ve y hazlo, conviértelo en acción, llévalo a tu casa, haz, dale vida a ese Evangelio que Dios ya te compartió. ¿Y cómo lo vamos a ir logrando? Pues nosotros podemos lograrlo a través de retiros de iniciación que hacemos en matrimonio. Para nuestros hijos también hay situaciones en la iglesia que nos pueden ayudar. Todos tenemos broncas con los hijos, sí, es cierto, pero el problema no es eso. Ya tenemos la situación y ahora, como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? Pero ya no tenemos Chapulín Colorado, ¿verdad? Aquí tenemos un Dios, nuestro Señor, que es maravilloso, que es bondadoso y que todo el tiempo está ahí para podernos ayudar. Les vuelvo a repetir, Él te respeta, Él te permite que tomes tu tiempo, que puedas analizar realmente si quieres o no convertirte. Y no trabajes con tu paraguas invertido, no permitas que sean las cosas al revés de lo que Dios te está pidiendo. A veces los hijos son los que mandan en la casa, los que tienen la autoridad, la capacidad de decidir, porque papá y mamá en nuestros pleitos, en nuestros va y viene, para allá y para acá, no nos ponemos de acuerdo y nos ganan esa autoridad los hijos. Tenemos que reconstruir muchas cosas y el matrimonio es como una casa que se va deteriorando. Si ya se cayó un pedacito del techo, pues hay que repararlo. Si no funciona este poco, hay que cambiarlo. Si ya tu pared está despintada, hay que darle una pasadita. Que el tubo del agua ya se rompió, hay que repararlo. Así es una casa. Ah, que hay una gotera pequeña, repárala, ve qué haces, porque después no va a ser una gotera, va a ser un goterón enorme, un chubasco el que va a entrar por ahí. Así pasa con nuestro matrimonio. Si no ponemos atención en lo que se está desgastando, en lo que está fallando, vamos haciendo nuevamente ese retroceso, vamos como de reversa hacia las familias antievangélicas. Nos está importando un cacahuate, que la casa, que el techo, que el piso, no nos interesa. Nos interesan nosotros, los intereses mundanos, las cosas que siempre nos han importado, ¿verdad? Y Dios, en la conversión que Él nos regala, te dice, adelante, échale ganas, yo voy a estar aquí. Y a veces creemos como que, ay, ya no hay salida, Dios mío, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios nos dice, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Él nos da un problema, sí, a lo mejor hay una situación que nos permita vivir, pero también te da una solución, que no queramos verla porque a veces creemos que hasta ahí llega y ya no hay más. No es culpa de Dios nuestro Señor, somos nosotros los que a veces nos negamos a ver que hay un más allá. Recuerdo una historia que me platicaron una vez, de que había una persona, iban en una lancha y naufragaron y de repente, pues sí, como que, ¿qué hago? Me estoy ahogando, Señor Dios, ayúdame por favor. Y Dios le manda una lancha para que lo rescate y deja pasar la lancha. Él se sigue ahogando y deja pasar la lancha. Y yo, ay, Señor, por favor, ayúdame que me ahogo, ven por favor a mi vida, ayúdame. Y le manda un helicóptero para que lo pueda rescatar. Pues no, él también lo rechazó. Dijo, no, no, Señor, ven y ayúdame. Y manda un bote salvavidas para que él se salve y no lo aprovecha y se ahoga. Y cuando pues ya llega con Dios, dice, Señor, es que yo te hablé, te dije, me estoy ahogando, Señor, sálvame. Y Dios le dice, te mandé 3 oportunidades para que tú te salvaras y ninguna de esas oportunidades tú la aprovechaste. Y así como nosotros decimos, hay instrumentos en esta vida que pueden ayudarnos, que pueden orientarnos sobre cómo resolver las situaciones dentro de nuestro matrimonio. Dentro de la iglesia, les decía, hay grupos de ayuda que les pueden servir bastante. A nosotros, por experiencia, se los decimos, nos han ayudado. Nuestros hijos han acudido a retiros de pandillas, nosotros hemos ido a retiros matrimoniales. Existen también centros de escucha donde les pueden ayudar. Existen ayudas para la mujer también. En este grupo que tenemos de la pastoral familiar, también existen departamentos que están específicamente asignados para áreas de problemáticas específicas o problemáticas diferentes y que se les puede apoyar. No crean que somos los grandes especialistas,
No, tampoco nos vamos a jactar de eso. Somos personas que nos esforzamos día a día, pero que estamos para servirles y que estamos apoyados también, guiándonos con la ayuda de un sacerdote para que podamos, esto que estamos aquí compartiéndoles, pues está también apoyado, respaldado por sacerdotes, por un sacerdote, para que todo esto que les compartimos sea de ayuda y principalmente que ustedes sepan que tienen un aliciente, que hay una opción para resolver esos problemas que hoy los aquejan, que pues los mantienen estresados, los mantienen angustiados, y que no crean como nosotros algún momento lo pensamos de que el divorcio es la única salida que existe y el divorcio es lo mejor. No, hay más opciones para que puedan ayudarse. Y no trabajen solamente como dice ahora el Papa Francisco, ¿verdad? Que hay matrimonios que vamos con la cultura de lo desechable. No funcionó, no nos entendimos y pues cada quien por su lado. Si tú no quieres cambiar, mira, yo tampoco, yo no tengo ninguna necesidad de batallar contigo y hasta aquí le dejamos. No, 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 de verdad hay opciones para que pues sigan en ese caminar del matrimonio, en ese caminar de su vida familiar, que es muy bonito. Y si lo vemos ya a la luz del Evangelio, van a darse cuenta de que es algo maravilloso, como nosotros lo hemos venido descubriendo. La conversión no es rápido, la conversión no es de la noche a la mañana, requiere tiempo, disposición, requiere de la perseverancia para que esto salga bien y que todos estemos como Dios quiere, ¿verdad? Como Dios lo está mandando para cada uno de nosotros. Y bueno, pues una de las cosas importantes por las cuales podemos seguir avanzando, pues son varias. Una de ellas muy importante es acudir a misa, recibir los sacramentos, pues estar a la escucha de Dios nuestro Señor, que es lo principal, porque si nos alejamos de Él, créanos, hemos tenido desafortunadamente compañeros que, pues que se dieron de baja rápido, dijeron, se cansaron de luchar, y nos ha pasado, no nada más a ellos, en lo particular a mí también, nos ha pasado de que a veces nos da el desánimo, el decir, sabes qué, peleas tú, ya creo que ya es mucho, mucho estar detrás de qué, de Dios nuestro Señor. Pero es algo malo, esos pensamientos que el diablo es el que nos ataca y nos dice, sabes qué, ya no vayas, tú, el diablo quiere seguir teniéndonos a todos agarrados de la mano, pero de nosotros va a depender si nosotros permitimos que eso pase. Si nosotros nos acercamos a Dios, nos llevamos con compañeros, amigos que nos enseñen, que nos transmitan cosas buenas, yo creo que va a ser bueno, ¿no? Pero si no, pues vamos a seguir cayendo en lo que veníamos trayendo antes de llegar a un retiro y antes de tener una familia diferente a la que ahora pues tenemos. Pues compañeros, muchas gracias por su atención. Los invitamos a que continúen escuchando estos temas que a todos nos interesan bastante porque tenemos algo que aprender cada día. Y el día domingo los invitamos también a la clausura de esta Semana de la Familia. A las 12 va a ser la transmisión con nuestro señor obispo. Esperamos contar con la asistencia de todos virtual, porque ahora es asistencia virtual. Cuídense mucho y esperamos pues que esto les haya servido, que Dios nuestro Señor a través de nosotros se haya podido hacer llegar el mensaje que Dios quiere. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y saludos a todos. Gracias por su atención.